Mirá, yo tenía entendido que este canal Santa María ya lo había explicado bien, lo había denunciado a la Corporación Andina de Fomento, que es la que pone el financiamiento. Te estoy hablando hace 3 años de esto, ¿no? Y hay una causa penal en el Juzgado Federal Penal número 1 de San Isidro de Arroyo Salgado, la causa 54294, FSN 54294, que la tenés subida a la web, las 3 presentaciones que hice. Bueno, el tema lo tengo, ya te digo, siempre mis denuncias no son por la radio, son por vía judicial, y en este caso por vía penal. Ahora supongo que voy a tener que ir a la corte, porque esta gente compra todo tipo de... ponen dinero y arreglan todo, ¿viste? Entonces va a haber que ir un poquito más arriba. Mira, esto tiene su origen en 1962, 63, por ahí más o menos, cuando Estanislao Kocourek, el que hizo el Boating Club, se dedica a desviar el curso del Luján, y para fundar allí el CUBE y Club Náutico Escobar. Después de hacer esa burrada, se da cuenta que ese desvío del Luján necesitaba alguna solución, y entonces, como ya tenía tratos con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, ahora te voy a explicar por qué, yo creo que esto no fue el Canal Santa María una obra de la Dirección Provincial de Hidráulica, yo creo que fue directamente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Porque, ¿por qué te digo esto? Porque Kocourek, por esa época, por el 1965 más o menos, ya se relaciona también con el Ministerio de Obras Públicas para hacer la propuesta de la hidrovía, el canal Emilio Mitre, y de hecho la hidrovía sale contratada en 1967. El que firma ese contrato con la Halcrow es el ingeniero Jorge Simonelli, ya fallecido, una bellísima persona, tuve la oportunidad de tratarlo. Y la sociedad que se arma para hacer el Emilio Mitre era una empresa belga, Jean de Nul, con el 81% de las secciones, EMEPA, del Partido Radical, que tenía un 9% o un 7%, Kocourek, que tenía otro 7, 8, 9%, y después un particular que creo que tenía 2, 3%. O sea que ya Kocourek estaba metido no solamente en hacer barrios en el agua, ahí lo del boating, sino que después ya estaba haciendo el CUBE Náutico Escobar, ya estaba metido en el negocio de la hidrovía, y como en esa época en el Ministerio de Obras Públicas se manejaban la mayor cantidad de dragas del país y todas a cargo de Jorge Simonelli, no me extraña que Kocourek le haya pedido a Simonelli alguna solución para que el agua del Luján saliera directamente al Paraná y no diera la vuelta de 40 kilómetros antes de llegar al estuario camino al sudeste. Lo iban a sacar vía nor-noreste. Así es que en 1967 se hace ese canal, que nunca sirvió para nada más que meter agua del Paraná a la planicie intermareal. La planicie intermareal está súper saturada de agua, y la función básica que cumple ese canal es generar más humedales. Por eso estaban tan contentos que, aparte de los humedales de Otamendi, ahora hace poquito crearon el Parque Nacional del Ciervo del Lago, el Ciervo del Pantano. Ahora hace poquitos días acaban de despedirlo al intendente, un muchacho muy ingenuo, muy buena persona pero muy inocente, Jerónimo Valle, lo conozco también desde hace no menos de 3 años o 4 años, que también se puso con Nicolás Ducoté, intendente de Pilar, y la gente del Comilú y de la Dirección Provincial de Hidráulica a festejar unos diálogos hídricos, todos versos que le había sugerido Ducoté que hiciera para no tener que enfrentar las aberraciones que se habían obrado sobre la cuenca del Luján. Entonces, con diálogo cívico pensaban mantener, qué sé yo, unas charlas, unas distracciones. En algún momento se dio cuenta que eso atentaba contra su vocación, porque te digo, es un hombre muy buena persona, muy sincero, pero muy inocente. Entonces, bueno, lo embaucaron durante un tiempo hasta que al final, aburrido, podrido, renunció y fue a aterrizar ni más ni menos que ahí, al Parque Nacional Ciervos del Lago, donde hay una manga de, te digo, decir que son atorrantes, no sé si es suficiente, porque de hecho hay uno de ellos que yo lo vengo persiguiendo desde el 1996, 23 años, así que imagínate si lo conozco. La historia es larguísima, yo te digo, los orígenes del canal de Santa María, que tiene denuncia penal del año 2016, del juzgado de Arroyo Salgado, la causa 54-294, pero como también se ve que ahí frenan todo. No te voy a poner de escribir, te doy los números y la lees vos. Sí, te doy los datos, vos ponés hidroensc.com.ar, la página de hidrología en Suprema Corte que yo tengo, y pones después del .com.ar una barra inclinada, Incorte 262.htm. La obra de Santa María era nada más que para tapar, así como Kocourek quiso tapar sus burradas, las que había hecho en 1962 al 65, ahora todo, Costantini, Eidico, todos quieren tapar sus burradas, y todos apuntan a que el canal Santa María, la Virgen María le salve la vida de las burradas que hicieron. Ese canal nunca sirvió. La obra de ampliación, que van a llevar de 40 a 80 metros, aunque la lleven a 1 kilómetro de ancho, no sirve nada más que para meter agua, no para sacar. Ese canal nunca sacó agua, ese canal y permitió el ingreso de agua. Y todos los humedales que hay en planicie intermareal, el que más nos alimenta es el canal Santa María. Y después hay 20 canalcitos mucho más chiquitos que siguen introduciendo agua a la planicie intermareal. Si la planicie intermareal no tuviera ningún canal, ya estarían ahí llenos de barrios cerrados sin necesidad de hacer cosas raras. El promedio de eficiencia del canal Santa María debe ser menor al 1% en sus caudales ordinarios. La Corporación Andina de Fomento, esos $100 millones solo sirven para hacer negocios, y los que manejan esos negocios son las cabezas del directorio de parques nacionales. Mirá lo que es clarito que te estoy diciendo. La parte que es inundable es la que respondía a la antigua salida del río Luján por la vuelta del Hinojo. Esa es la parte inundable. Hay una zona muy marcada de humedales que responde a la antigua salida del río Luján hacia el nor-noroeste por la vuelta del Hinojo. Y todo lo demás ha sido sostenido en función de un montón de tajitos que le han hecho a las riberas del Paraná para que mantengan eso. La vuelta del Hinojo es fruto de la salida hacia el nor-noroeste del río Luján, hace 400, 500 años. No, señor, bueno, por supuesto, hace 3.000 años también, pero tuvo que cambiar la dirección noroeste por sudeste hace 400, 500 años. El cambio de dirección se dio hace 400, 500 años. Mirá, yo esa zona, ¿sabés cómo la llamé? Los abismos de Newton, porque ahí la ciencia hidráulica ha hecho las burradas juzgados los papelones más extraordinarios del mundo. Ahí tendrían que crear el Parque Nacional del Abismo de Newton. Mirá lo que te digo. Y el perfil más bajo de toda la planicie intermareal, vos lo tenés a 6-7 kilómetros de las márgenes, por la antigua salida del Luján, que hoy se llama Arroyo Come Vacas, que no sé si todavía le queda algún hilito de agua. Esa es la parte más baja de todo el sistema. Yo tengo perfiles de flat.net que te dan, pero clarísimo, dónde están los puntos más bajos de la planicie intermareal. Y no son sobre la ribera del Paraná, son a 6-7 kilómetros al oeste. ¿Escuchás lo que te estoy diciendo? Amén de las burradas que hizo Kocourek, el suelo le jugó siempre en contra. Quisieron hacer canales contra natura. Y ahora lo que quieren hacer es nada más que para favorecer los negocios de un par de seres que, ya te digo, decir que son atorrantes es darles con agua bendita, pues son mucho más que eso. Pero hombre, vos miraste toda la vida por mecánica de fluidos y yo miro por termodinámica desde hace un cuarto siglo. Nada que ver las miradas nuestras. Y es obvio que Santiago, de esa mirada, tiene una visión general de la planicie intermareal, pero ya te digo, todo lo que, la cantidad de agua que hay en el freático y en el pampeano, en esa planicie intermareal, no tiene nombre. Y todo lo que hacen es para que esa cantidad de agua aumente. Los problemas de subsidencia que tienen las construcciones en toda esa zona, incluido el Tigre, bueno, habla con gente, con propietarios de Nordelta, de Puertos del Lago, decirles que te cuenten cómo tienen que hacer sus cimientos. Y si el día de mañana que se ponen a sacar controles de los problemas de subsidencia, ese día no sé a dónde van a ir a parar sus negocios, porque se van a dar cuenta que todos los años las casas están un poquito más bajas, por más plateas que les hagan, ¿eh? Pero los negocios que están haciendo hoy alrededor del canal Santa María, bueno, esos son, ahora al kilómetro y medio de la obra de inicio lo van a desviar y lo van a hacer un canal paralelo. La distancia que va a quedar entre los dos canales, ahí van a refular todo el barro y ahí van a hacer otro barrio cerrado más. O sea, todo para hacer negocio, todo, porque la función del canal Santa María, desde el punto de vista de ayudar a sacar las aguas excedidas del Luján, no tiene el menor sentido, ni mecánico ni termodinámico. Es nada más que una viveza de unos señores que tienen tres letras. La empresa inmobiliaria se llama Brenna, y con las mismas tres letras anda a buscar a los responsables, a estos vivos, en el directorio de parques nacionales. Son todos los mismos empiezan con las mismas tres letras. Corona la nación brutos proyectos de crímenes hidrogeológicos e hidrológicos provinciales. Así titulé la causa CSJ 2605 del 2019 en Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los aprecios que desde Ramsar a la fecha se regalan a los humedales, nunca, a excepción de su tangencial concepción genérica de receptores, transmisores y dadores, nunca se ha hecho hincapié en el aporte concreto e irreemplazable que alcanzan al sostén del equilibrio de las dinámicas ordinarias de los ríos y arroyos de llanura. Jamás se ha señalado que sin esteros y bañados aledaños y sin sus costas blandas y bordes lábiles por donde se ofician las transferencias de energías convectivas a las sangrías mayores y menores, los ríos mueren. Geólogos, limnólogos, físicos en dinámica costera, ingenieros hidráulicos, biólogos, naturalistas y geógrafos han eludido precisar esta cuestión. Ya tenemos margen para pensar que errar es humano. Ver este video titulado ¿Son comparables 1000 mentiras a un error? Un repaso de recientes trabajos de conocidos y nobles investigadores como Violante, Cavalotto, Caundus y Minotti, referidos a la planicie intermareal, donde aparecen fundadas las áreas de parques nacionales, me mueven a contrastar sus opiniones. Identifico la zona de la planicie intermareal con arranque en la vuelta del Hinojo en Campana hasta el inicio del arroyo Las Rosas, cuyos sedimentos que eran andinenses y posteriores, estimo, pertenecen a los aportes del Luján, así como los que van desde el arroyo Las Rosas hasta el Correntino le caben al Reconquista. Durante miles de años el Luján fue abriéndose paso en el pampeano, afectado por tectónica, con resaltes de aproximados 25 metros, para depositar en las interfaces estuariales que se le abrían sus sedimentos. Refiero en especial a los aproximados 2 metros de sedimentos floculados con aguas marinas y los aproximados 3 metros que le siguieron, precipitados por capa límite hidroquímica los primeros y térmica en ambos, por diferencias superiores a las 2 décimas de grado con respecto a las aguas mareales y del sistema paranaense. Estas interacciones afectaban los aproximados 6 kilómetros de ancho en dirección sudoeste-noreste que alcanzan esas deposiciones que, insisto, caben relacionar a transportes del río Luján. Las aguas del sistema paranaense también eran portadoras de fuertes cargas sedimentarias, pero contaban con enormes recursos de energías convectivas para seguir sus viajes a mucho más prolongados destinos. La fragilidad de las advecciones del Luján eran incomparables a las del Paraná, y por ello caben estimar corresponden a esas fragilidades estas deposiciones. Recuerdo que la salida tributaria de las aguas por senos entre cordones litorales reconoce advecciones aguas arriba del cuerpo receptor hasta tanto alcancen a conectar el gradiente térmico que les permite a estos caudales cambiar de rumbo y pegar un giro de 180 grados en un radio aproximado a los 500 metros. El abanico de aproximados 8 kilómetros que media desde la vuelta del Hinojo hasta las cercanías del arroyo Las Rosas da testimonio de los avatares que cargó esta salida durante esos 5 a 6.000 años por las subidas del nivel del mar y los avances del frente deltario paranaense, que finalmente encontró hace aproximados 500 años al río Luján con las aguas rumbeando en forma definitiva al sudeste. Estas son las explicaciones que pertenecen a este actor. Las de los ya mencionados investigadores, entre los cuales ninguno aprecia mirar estos equilibrios dinámicos en los enlaces de estos ecosistemas con soportes termodinámicos naturales y abiertos, como se lo señala el glosario de la ley 11.723 cuando refiere de la voz ecosistema, siguen sumando inferencias mecánicas como les enseñaron en la facultad antes de que apareciera legislado este glosario, y es comprensible entonces que difieran sus opiniones en forma sustancial. Pero no solo debido a estas diferencias de criterio elementales, sino a falta de prolija observación de los perfiles de lo que apuntan como deltas subacuo y subaéreo, afectados los primeros por cientos de emergencias precámbricas que jamás infirieron. Y no solo ellos, el Instituto Nacional del Agua tiene un trabajo específico sobre estas áreas, alertados, estimos, por el único que conozco suscribe esas emergencias, pero en ningún caso comprobaron por imagen satelital si fueran árboles o fueran las emergencias que mento. Dejaron en claro que habían realizado sus observaciones con filtros matemáticos y solo advertían árboles. Esas emergencias dan lugar a estimar montañas de abstracciones científicas que, por cierto, no habla de la calidad de estas almas, sin duda a cual más bella. Incluyo imágenes de otras fuentes y 4 de Violante y Cavalotto, con inferencias pleistocénicas y holocénicas, dando rienda suelta al imaginario mecánico. Que sí les avanzó más fuera. Respecto a Dombreales, es una zona Ramsar. Respecto de parques industriales, están 3 de su área de influencia: el Parque Industrial de Pilar, Escobar y Campana. El Parque Industrial de Pilar es uno de los más grandes de Latinoamérica. Si no me equivoco, entran 20.000 trabajadores por día al Parque Industrial y mandan todos los efluentes al río Luján. El río Luján termina en este punto y va bordeando todo el Parque Nacional hacia aguas abajo. Y después acá sigue el canal Santa María, que hoy se está trabajando en el dragado con un fondo BID, que el canal Santa María propiamente dicho es un monumento a la boludez técnica y hidráulica. ¿Por qué? Porque decrece el Paraná y no se desagota todo el agua de la cuenca. Es de resaltar que, a pesar de ser personas sanas y de rico carácter, nunca mencionaron y mucho menos denunciaron a alguno de tantos responsables de burradas criminales imprescriptibles, obradas en estos suelos de la planicie intermareal y denunciadas en Corte Suprema de Justicia de la Nación por causa CSJ 2605 del 2019. Fabulaciones en lo que llaman planicie de acumulación marina. Se trata de la salida milenaria del Luján por deriva litoral hacia el noroeste, algo que no entra en el catecismo newtoniano y abisma a sus discípulos. Siguen imágenes de los perfiles de estos suelos. Cuando refieren de las erodonas macroides que siempre han servido para inferir climas más cálidos, todos caen en el mismo error, fruto de no entender la función que cumplen los senos entre estos cordones holocénicos, que a medida que se van reiterando sus formaciones cada 150 a 180 metros, van dejando al seno anterior expuesto con una muy ligera capa de agua, que por cierto está mucho más caliente que la del seno operativo. Si a esto le sumamos las diferencias entre la cota del fondo del seno y la del borde cuspidado, y le sumamos las inferencias de los cambios climáticos que descubren esas erodonas, la generación de errores de datación vienen de inmediato consagrados, reiterados y calcados por unos y por otros. Toda esta historia de errores involuntarios viene generada por mirar con ojo mecánico y no advertir cómo y por qué y para qué se forman los cordones de salidas tributarias. Hasta el propio y noble Ameghino los descalifica. Por eso le dediqué este trabajo. Insistir en estos temas, que a muy pocos interesan, descubre el esfuerzo que lleva a cambiar catecismos, en este caso de casi 400 años. Por ello, insisto, sin mirar por termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados, ni Cristina Goyenechea, ni ningún geólogo o físico en dinámica costera alcanzarían a explicar esto con catecismos mecánicos. Jamás valoraron la deriva litoral, siempre sacando al tributario estuarial en dirección contraria a los flujos en descenso. Siempre la infirieron en función de olas y vientos. Ver contextos de estos obligados aprecios, cuya presentación también haré en presidencia del Senado, para respaldar el pedido de inconstitucionalidad que solicito de la Ley 27.456, aprobada el 10 de octubre del 2018, formulando una detallada propuesta de sustitución y una adicional solicitud de proyecto de ley que detenga para siempre los crímenes hidrogeológicos. Ver estos hipertextos. Por eso los científicos, amén de cargar errores centenarios en mecánica de fluidos, guardando silencios, se conservan escindidos. Hoy hay 7 causas de hidrogeologías e hidrologías en Corte Suprema de Justicia, esperando el desarrollo del proceso de conocimiento elemental solicitado. Este de los parques nacionales en planicie intermareal es el más reciente.